Ni siquiera está aquí para presenciar el pago de su investidura. No tiene ningún escrúpulo, no tiene ningún límite, no tiene ningún principio más que el de aferrarse al Banco Azul. Tiene tan pocos escrúpulos que ni siquiera le importa haber renunciado a la presidencia del Gobierno. Eso sí, siempre que mantenga formalmente el título de presidente del Gobierno, porque el señor Sánchez ha vendido la soberanía de los españoles. Y hoy en España hay un cogobierno integrado por Mohamed VI y por Puigdemont, porque hoy el gobierno en el exterior de España lo preside un monarca extranjero y el gobierno en el interior lo preside un prófugo y un traidor, un tipo que ha escapado de la justicia en un maletero. Es decir, hoy Marruecos y los separatistas son los que deciden los destinos y los dineros de los españoles y los que dominan nuestra política interior y nuestra política exterior.